Bendiciones para todos. Buenos días. Un placer saludarles desde la ciudad de Toronto. Les damos la cordial bienvenida a nuestra oración de esta mañana. Una cita diaria con Dios para estar en su presencia, para ser bendecidos y para bendecirlo a Él. ¿Cómo opera eso de ser bendecidos? Bueno, recibir los beneficios de Dios. Todo aquello que Dios ha provisto en Cristo Jesús viene a nosotros como una bendición del cielo. ¿Y cómo opera eso de yo bendecirlo a Él? Bueno, ¿cómo puedo bendecir yo a un Dios que lo tiene todo y que no necesita nada? Pues lo bendigo cuando reconozco su amor, cuando le confieso lo que siento por Él, cuando lo alabo porque Él espera la alabanza de todos aquellos que le amamos y que hemos conocido su misericordia y su poder. Bendigamos a Dios esta mañana. Ocupémonos de reconocer su majestad, su grandeza, su poder, su misericordia, su gracia maravillosa con la que nos dota de todo aquello que jamás podríamos pagarle con nuestras fuerzas y con nuestros esfuerzos humanos. Que este día signifique un día de cercanía con Dios y que en esa cercanía nuestro corazón se sienta inspirado, apasionado para obedecerle, para seguirle, para que tomados de su mano avancemos a lugares donde nunca hemos llegado, a niveles donde nunca o que nunca hemos alcanzado. Que este día pueda ser el momento propicio para grandes bendiciones de nuestra vida hacia Dios, para que las de Dios hacia nosotros también nos lleguen. Nuestro Dios tiene propósitos con nuestra vida, que nunca lo olvidemos y que cada mañana pensemos: este día es parte de un propósito de Dios y todo lo que envuelve este día está dirigido por un Dios que me ama y que ha hecho plan para mí. En esa seguridad, enfrentemos este nuevo día y descubramos en él toda la gloria que Dios ha depositado. Porque Dios ha escogido un día para tu reposo. Hoy, eso dice la carta a los Hebreos, el reposo de nosotros es hoy. Ya no es un sábado, ni un domingo, ni el día en que nos quedemos inmóviles descansando en casa. No, el día de descanso es hoy. Cada nuevo día es un nuevo descanso en Cristo, en su paz, en su amor, en lo que ha hecho por nosotros, en la provisión que ha hecho para nuestra vida, porque el reposo nuestro consiste no en dejar de hacer, sino en estar en Él. Que con esa premisa enfrentemos este día seguros que Dios está con nosotros y que nada nos pueda robar la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sean todos bienvenidos a nuestra oración de esta mañana y rápidamente vamos a saludar a aquellos que ya están con nosotros hoy, acompañándonos en este tiempo de cercanía espiritual, en este tiempo de búsqueda. Hacemos saludos rápidamente para algunos de ustedes. Dios te bendiga. A Alicia Inés Medina, muy buenos días, desde la Argentina nos saluda. José Manuel, Dios te bendiga a ti y a toda la familia. Diana Ocampo, muy buenos días, nos saluda desde Cali, Colombia. Marquito Santa Cruz, Dios te bendiga, bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Lady Candela, buenos días para Carlos Alberto Valencia, para Liliana Terán desde Panamá nos saluda también. Olguita Santa Cruz, Dios te bendiga. Pastora Rosa Mendoza, para ti y toda la familia, que Dios les bendiga. Juana Torres, bendiciones. María Fernanda Lazo, bendiciones. Beatriz Lazo, buenos días. Buenos días también para Albita Murillo, para Angie, que también está saludando a todos ustedes. Angie les bendice en esta mañana. Luz Estela Mejía, muy buenos días. Nachita Revelo, buenos días. Tania Rivera, bendiciones. Idali Caicedo, bendiciones. Muy buenos días. Para Amparito Medina, para Tania, Dios te bendiga. Raimes Millán, Dios te bendiga. Y Leini, buenos días, hijita, bendigo tu vida. Buenos días para Gloria Villamil, para Noris Camarena. Bendiciones también para Mari Silva, para Ana Palomeque, una vez más, Dios te bendiga. Diego Lazo en Colombia, Dios te bendiga, Diego, en el nombre de Jesús. Luis Felipe García, Dios te bendiga. Y con Luis Felipe estoy saludando a todo el equipo misionero que a esta hora está listo ya para salir para Fort Hope, en el norte de Canadá, el equipo que sale a llevar el evangelio con muchas provisiones humanas para la gente del norte de nuestro país, pero además llevan la provisión espiritual cargados de gloria, cargados de poder, y yo declaro sobre ese equipo evangelístico que van llenos de unción y poder para llevar la palabra, para sanar enfermos, para restaurar vidas
y para añadir muchas almas al reino de los cielos. Benditos son en la salida, benditos serán en su entrada, benditos son en la ciudad, benditos también serán en el campo y donde quiera que esté, llevarán la gloria de Dios. Los bendigo y declaro paz en su viaje y en todo lo que emprenda. En todas las circunstancias legales declaro bendición también. Doris Felicita, Dios te bendiga. Buenos días para el capitán Francisco Quiroga, que están, ya están en el avión, me dice, estamos listos en el avión, a punto de despegar, listo. Dios los va a respaldar, los va a bendecir en el nombre poderoso de Jesús. Luis Villada, buenos días, Dios te bendiga. Magil Ringros, Dios te bendiga. Luz Adiela, Dios te bendiga. Buenos días para Isabel Rocha, buenos días para Angélica Marín, bendiciones Angélica en el nombre de Jesús. Lucía Flores, Dios te bendiga. Buenos días para Nelly Mena, también para Rosa Goris, para Wilson Villa Zapata, Andrea Martínez. Bueno, todos son bienvenidos y los que siguen ahí llegando, que Dios les bendiga a todos ustedes, que tengan un gran día y que Dios los respalde. Encaminamos nuestra oración para estar en la presencia de Dios orando con paz y con seguridad. Hoy nuestra oración tiene un propósito muy específico. Allí lo van a ver ustedes en su pantalla. Hoy oramos, cambia mi vida por completo. Es eso lo que le vamos a decir hoy al Señor. ¿En qué nos basamos para esto? Bueno, casualmente nos basamos en que Dios no cambia. Así dice Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué significa? Que tenemos la seguridad de que Jesús no cambia. Jesús es el mismo porque no está en procesos. Jesús vivió un proceso humano porque se hizo carne para salvarnos, pero Jesús no obedece a proceso alguno en su formación, porque en el principio Él ya era y estaba con Dios y era Dios en ese momento, sigue siéndolo ahora. Un Dios que se glorificó en carne para salvar a los que con carne y sangre estábamos sujetos a servidumbre aquí en la tierra. Pero Jesús no cambia, es perfecto, completo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y usted me dice, ¿y qué tiene que ver eso con mi cambio? Es que si Dios no cambia, tú sí cambias. Tú sí tienes que cambiar y yo también tengo que cambiar. Nuestra vida está sujeta a procesos desde el momento en que somos engendrados hasta el momento en que partimos a la eternidad. El último proceso que vivimos es la muerte para poder llegar al punto óptimo que es estar en la presencia de Dios. Y mientras estemos en la tierra, debemos tener cambios. Lo que no cambia está muerto, salvo Dios, que es la vida. Pero tú y yo necesitamos mantener cambios en nuestra vida. Necesitamos ser transformados. Cuando creemos que ya estamos listos, que somos perfectos y completos, es porque vamos rumbo al declive. Es porque perdimos el sentido de crecimiento constante en Dios. Porque en Dios todas las cosas crecen, todas las cosas se superan, todas las cosas van en avance. Es por eso que hoy, con mucha humildad, acerquémonos a Dios para decirle, Señor, cambia mi vida por completo, transfórmame, hazme nuevo, renueva mi corazón, mi mente, mis palabras y todo aquello que hay dentro de mí. Esa renovación es la que podrá marcar la diferencia entre la rutina de una vida religiosa y la maravillosa gloria de una vida en el Espíritu Santo. Dejémonos llevar por el Espíritu Santo para ser transformados hasta la estatura de la plenitud de Cristo, porque el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te muestres perfecto, porque aunque eres perfecto en Cristo, tus imperfecciones humanas están siendo transformadas por el Espíritu de Dios. Hoy acerquémonos al Señor para que ese proceso de transformación esté revestido de una oración consciente de nuestra parte de que Dios nos lleve en crecimiento. Ese es el tema de nuestra oración. Te invito para que compartas con otros a través de Facebook, de YouTube y de todas las otras formas de WhatsApp y como tú quieras, pero comparte con otros para que otros también tengan acceso a esta oración. En tan solo unos segundos damos inicio, ya regresamos con esto que usted y yo conocemos como oración de clamor.
Te invito para que cierres tus ojos y entremos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro para este día. Comienza a adorar a tu Señor, bendícelo, atrae la presencia del Espíritu Santo con un corazón sensible, humilde ante Él. Deja que tu boca comience a expresar palabras de gratitud. Dale gracias por la vida, por la salud, por todas las cosas que te rodean, por la gente preciosa que está a tu alrededor. Dale gracias por cada promesa de estabilidad que le dice a tu alma que puede estar segura y confiada en su Dios. Sonda ría cararabasía. Oh, torobo sonda raba cara. Gracias, Espíritu de Dios. Oh, te llamo esta mañana para este lugar de oración, amado Espíritu Santo. Empiezo mi día y te necesito, Señor. Preciso de tu compañía, de tu amor, de tu ternura, cerca de mí, Señor, para bendecir este día, para que todo lo que haga tenga tu respaldo, Dios amado. Padre, gracias te doy por el nuevo día que hoy nos das. Sonda rabasita, rabacota, rabasanda. Gracias, Padre, por permitirnos conocerte y buscarte cada día. Tener la claridad de que sin ti nada podemos hacer. Aquí estamos delante de ti esta mañana para adorarte, Señor, para reconocer tu grandeza, tu poder. Eres Señor del cielo y la tierra. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias por haber entregado a tu Hijo Jesucristo por nosotros en esa cruz donde se selló nuestra victoria, se pagó nuestro pecado. Y se abrieron los cielos a través de la resurrección para la vida eterna. Y con Jesús también nos has dado todas las cosas. Gracias, Padre. Te adoro y te bendigo. Te reconozco como mi Padre celestial. Por la unción del Espíritu Santo en mí te digo, Abba, Padre. Te reconozco como mi Padre y me veo a mí mismo como tu Hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos nosotros en la tierra, imitando a Jesús en su disposición de oración cada mañana, queriendo seguir los pasos del Maestro que cuando era muy temprano se levantaba a orar. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti. Reconocemos nuestra incapacidad y nuestra profunda dependencia de ti, Señor. Gracias por la vida que nos das, por habernosla prolongado hoy, Señor, porque cuánta gente a esta hora ha perdido su vida o la está perdiendo. Pero aquí estamos, Señor, en carrera todavía, peleando la buena batalla de la fe, sabiendo que hay cosas más grandes por alcanzar, glorias nuevas que percibir en nuestra vida, Padre, y grandes bendiciones que manifestar en todo lo que hacemos. Padre, bendigo a todos mis hermanos que hoy me acompañan en esta oración. Vengo con este grupo de hermanitos para bendecirte, para adorarte y para poner nuestra vida delante de ti. Tú conoces nuestras peticiones, nuestras necesidades, sota, raba, aquí, arabas, ora. Pongo en tus manos a cada persona, Padre Celestial. Oro por todos los que padecen y sufren para que tu gracia traiga alivio, traiga consuelo y les bendiga en su momento de aflicción. Oro de una forma especial por la familia Yepes que a esta hora pasa por un momento difícil y para los cuales pido paz. Gracias, Padre, por esa familia que se ha sostenido por años. Bendigo, Señor, a Uriel y bendigo a su papá, que en este momento está en momento decisivo en su eternidad. Lo bendigo, Padre, y declaro gracia sobre él, como también te doy gracias por su vida y por todo el hogar y generación que ha levantado. Con él, con Uriel, bendigo a toda la familia para que haya paz, tranquilidad, gozo, seguridad en ti, Padre. Oro por los que sufren y padecen esta mañana para que espíritu de consuelo venga sobre ellos. Y oro, Padre Celestial, para que la unción del Espíritu Santo nos capacite para vivir un día a plenitud, aferrados a cada palabra dada por ti, a cada promesa. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes, nos tomas de la mano derecha y nos dices, no temas, yo estoy contigo. Aquí estamos, Padre, para bendecirte y adorarte esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaro bendición en cada petición y necesidad de mis hermanos. Por aquellos, Padre, que están acosados por la deuda, tal vez enfermos, otros con problemas de familia, algunos con circunstancias legales, con problemas migratorios. Los pongo en tus preciosas manos, Padre Celestial, para que hagas
una obra de gloria esta mañana y que mientras oramos sea activado el poder de milagros sobre ellos y la fe crezca para creer lo imposible. Oro por hogares en conflicto, por hijos que están en problemas y dificultades. Reclamamos nuestras generaciones, Padre. Oro por las generaciones, oro por los niños, oro por los jóvenes, Padre. No permitas que el diablo dañe uno de ellos. No permitas que nuestros hijos sean arrastrados por este río de inmundicia que es esta sociedad. Guarda los padres, hago mi demanda como sacerdote tuyo, como formador de nuevas generaciones. Te reconozco como el único que puede cambiar nuestros hijos, cambiar nuestros niños, nuestros jóvenes, guardarlos, protegerlos, encauzarlos. Oro, Padre, con la seguridad que nos oyes y porque sé que con el corazón de padre que tienes, te apiadarás de nosotros y de nuestras generaciones para llevarlos, Padre, hasta tus pies y te puedan ser útiles, Padre. Declaro bendición en esta oración. Hago demanda al poder de la sangre que venció al enemigo para que nos dé hoy también esa sangre la victoria sobre toda acechanza, sobre toda circunstancia difícil, sobre todo peligro, sobre toda acción de las tinieblas. Hago demanda a la sangre que perdona nuestros pecados para que haya pureza, santidad. Perdona nuestros pecados, Padre. Trae convicción de pecado al que ha fallado y trae un arrepentimiento genuino que santifique ahora y para siempre, Padre. Oro además para que el poder de la sangre traiga salud, para que el poder de la sangre traiga paz, para que por el poder de la sangre estemos situados en lugares celestiales con Cristo y desde allí veamos nuestro día, nuestra familia, nuestros problemas, nuestros retos con los ojos de la fe, Padre Celestial. Pido además que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en esta oración y en el día de cada uno de mis hermanos. Padre, sin el Espíritu Santo solo seríamos religiosos, conocedores de la verdad. Pero si está el Espíritu en nosotros, hay vida. Si el Espíritu viene a llenarnos esta mañana, dejaremos de ser religiosos de una iglesia para ser hijos de Dios, gobernados por el Espíritu que creó el mundo, por el mismo Espíritu que creó el mundo en medio del caos. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos ahora vivifica nuestro cuerpo mortal. Espíritu de Dios, llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia, llénanos de tu unción, así como descendiste en Pentecostés, impartiendo lenguas del cielo sobre todos los que estaban en ese aposento alto. Ven sobre nuestras vidas hoy, Espíritu Santo, ven y llénanos, danos lenguas, bautiza con poder y fuego, sonda, raba, cotaría, sora, itaraba, so. Te requerimos, Espíritu Santo, requerimos vida del cielo, requerimos la confirmación de tu presencia en nosotros con poder de Dios en nuestra vida, poder para vencer adversidades, poder para cambiar circunstancias, poder para mantener nuestra visión de familia, poder para mantenernos en santidad, poder para resistir todo ataque del hombre y del diablo. Gracias, Padre, por el poder que nos das en los dones maravillosos del Espíritu Santo que hoy son activados. Hago demanda, Padre, a los dones del Espíritu que están sobre esta oración. Con cada uno de tus hijos que hoy me acompaña, Padre, se activen los dones para que conjuntamente podamos recibir el poder del cielo. Cada uno, según la necesidad que tiene, sea ministrado poderosamente. Y para eso, Padre, que de los dones y talentos todos ministremos unos a otros. Gracias, Padre. Hago demanda a los pastores que están en esta oración para que de la gracia impartida en el cielo, en su llamamiento, se nutre esta oración de poder, de santidad, de revelación, de lucidez espiritual, de sabiduría. Sota rabaquía, otorobo sonda rabacara. Hago demanda a mi depósito terrenal, que es mi padre y apóstol Nahum Rosario. Padre, por la leche y la miel que has puesto para mi vida en ese hombre, yo hago demanda para que me sea otorgado, para que venga gracia en mi vida, identidad espiritual, y de la fe de mi padre yo pueda tener. Me aferro a su fe para pelear cada batalla, me aferro a la fe de mi apóstol para luchar contra toda circunstancia y para asegurarme que viviré de triunfo en triunfo y de gloria en gloria en los méritos de Cristo, a través de los dones que Jesús ha dejado, que son sus ministerios en la tierra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Me lleno de fe hoy para caminar, Señor, en victoria, para ir a mi trabajo, a mis labores, sabiendo que estás conmigo, que me ayudas, que me sostienes, que me bendices. No voy a renunciar a pelear, Padre. El diablo no va a detenerme en la fe que tengo. No voy a renunciar a mi victoria. No dejaré que estados de ánimo me dominen. No dejaré que la voz de los hombres
me frene. No dejaré que mi conciencia me acobarde. Yo me enfrento, Padre, fortalecido en el poder del Espíritu de Dios, a toda circunstancia que me hace frente. Yo la voy a vencer. A todo problema que tengo al frente lo voy a superar. Todo enemigo que se levante contra mí delante de mí caerá, Padre. Gracias porque tú me aseguras la victoria. En fe peleo por mi familia, en fe peleo por mis hijos, en fe peleo, Padre, por mis finanzas, en fe peleo por mi estabilidad emocional, en fe peleo, Padre, por todo lo que requiero, mi salud, por la paz de mi hogar y de mis hijos, en fe peleo por la salvación de mis seres queridos, en fe me enfrento a toda obra de las tinieblas porque soy parte de la iglesia de Jesucristo y ni las puertas del infierno van a prevalecer contra mí. Soy parte de una iglesia vencedora. Cristo me ha constituido para prevalecer. Por eso sé que mi aflicción pasará, que mi problema pasará, que mis circunstancias difíciles pasarán y yo permaneceré, porque el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra, permanece para siempre. Permaneceré en victoria, permaneceré mirando al invisible, caminando en victoria, porque no me conduzco por fe sino por vista, porque no es lo que puedo percibir ni sentir lo que determina lo que soy, porque yo soy más de lo que siento, más de lo que concibo, más de lo que percibo. Yo soy un hijo de Dios, nacido de nuevo con el poder de Dios, soy una nueva criatura. Por las maravillosas promesas de Dios en mí, también habita la plenitud de la deidad en Cristo Jesús, porque soy participante de la naturaleza divina, dice tu palabra. He sido engendrado por el Espíritu de Dios para una nueva vida, para una vida de gloria, de poder. Atrás queda el pecado, atrás queda mi angustia, atrás queda la miseria, atrás queda la enfermedad, atrás queda la incapacidad, atrás queda el temor, y asumo el reto de una nueva vida en gloria. El estado postrer de mi vida será mayor que el primero. Lo que viene para mí es glorioso. Vienen momentos y estados que nunca he conocido en gloria. Viene un estado de superación. Conoceré más de ti. Estoy destinado a crecer, a avanzar, a superar toda crisis y a mantenerme firme, porque sé en quién he creído. Gracias porque no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con el poder enfrento todo lo que mi incapacidad no puede enfrentar. Me has dado espíritu de amor, por lo tanto hoy amaré como tú me has amado, a plenitud, sin dejar nada para mí. Amaré con libertad, entregándome absolutamente. He recibido espíritu de dominio propio, el control, el autocontrol está en mí. No me dominará el pecado, ni me dominarán mis ojos, ni me dominarán mis instintos humanos, ni me dominará mi estado de ánimo, ni me dominarán las palabras de los hombres sobre mi vida. Estoy controlado por Dios y su espíritu, por eso estoy seguro. Camino en victoria y presagio para hoy una gran gloria. Veré la gloria de Jehová, veré la bendición de Dios en mi vida, veré su ayuda y su respaldo. Gracias, Padre, gracias por bendecirme, gracias por estar conmigo, gracias por sostenerme. Padre amado, gracias te doy. Hemos orado esta mañana creyendo lo que dice Hebreos, que Jesús nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca me levantaré un día y Jesús será otro. Ni cambia su carácter, ni cambia su amor, ni cambia su santidad, ni cambia su pureza, ni cambia su poder, ni cambia su decisión de ayudarme. Siempre estará para mí, siempre lo será mi salvador, mi ayudador, mi hermano mayor. Él no cambia porque Él es perfecto, Él es Dios mismo hecho carne. Gracias por el Emanuel, Dios con nosotros. Gracias, Jesucristo, por ser así. Pero yo sí cambio, Señor. Yo sí necesito ser transformado cada día. Por eso pido que el que empezó la buena obra en mí la perfeccione esta mañana. Perfecciona tu obra en mí. Cámbiame por completo, Señor. Permite que mi vida esté bajo el influjo de tu poder para ser transformado. Cambia todas las áreas de mi vida hasta que me lleves a la estatura de Cristo. Me pongo en tu mano, me humillo, Padre. Pido que tu gracia me transforme, renuncio a la confianza humana de mi propia identidad y decido, Señor, abandonarme en tus manos. Renuncio a mis seguridades, renuncio a mis propias fuerzas humanas, a mi cultura, a mi raza, a lo aprendido, a la educación que he recibido. Todo lo considero por basura, por amor a mi Cristo. Pido que me ayudes y me cambies. Yo quiero parecerme a Jesús. Renuncio a toda identidad humana, renuncio a la identidad terrenal de mi raíz
raíces humanas y pido tu gracia, Padre. No me esconderé en el estudio, no me esconderé en los logros humanos para no ser transformado. Por el contrario, me exhibo públicamente como un hombre que necesita ser cambiado cada día para que tu gracia me ayude, para que tu bendición me construya, para que hagas tu obra en mi vida, Señor Jesús. En esta oración de esta mañana, nuestro clamor, Señor, es: cambia mi vida por completo, transfórmame, no permitas que yo me estanque con algún conocimiento de tu palabra, no permitas que yo me estanque con algún logro material o humano, no permitas que me estanque, Señor, perdiendo la visión de superación que tú me das dentro de mí. Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Tú no cambias. Por eso confío mi vida a ti, para que tú me cambies, para que tú me puedas hacer a tu imagen. Cámbiame para ser como tú. Dame la estabilidad de quien es transformado por Dios, no transformado por cambios morales y éticos simplemente, sino nacido de nuevo. Jesús, dame tu vida. Jesús, dame de esa nueva vida, de ese nuevo nacimiento. Dame una nueva vida semejante a la tuya. Haz tu obra en mí, vive tu vida en mí, para que yo pueda decir esta mañana que contigo estoy juntamente crucificado y que ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Lo que vivo en la carne de este día, lo voy a vivir en la fe tuya, mi Cristo amado. Lo voy a vivir sujetándome a ti, haciendo tu voluntad, investido de tu poder. Enfrentaré mi día y tendré una gran victoria. Por eso cámbiame, Señor, transfórmame. Sonda raba cotaría raba sara, hazme a tu imagen, Señor Jesucristo. Quiero que mi vida te refleje, quiero que los hombres, cuando me vean, te vean a ti, Señor. Que tu gloria se irradie en mi vida por mi cercanía contigo y por los cambios maravillosos que tú haces dentro de mí. Te pido asimismo, mi Señor, cambia mi corazón para que él aprenda a deleitarse en tus mandamientos. Transfórmame el corazón, Padre. Quita el corazón, Señor, de piedra y ponme un corazón sensible a ti. Un corazón que ame lo que tú amas. Un corazón que se deleite en lo que tú me guías y me ordenas. Ayúdame, Padre, a seguirte no solo por conveniencia de la salvación o para huir del infierno, sino que mi corazón aprenda a deleitarse en ti, Padre, que yo ame la santidad, que yo ame la pureza, que yo ame el obedecerte, Padre celestial. Cambia mi corazón, Señor, para que los cambios de mi vida sean genuinos, producidos por tu Espíritu dentro de mí. No quiero disfrazarme de bueno, ni quiero aprender a parecer santo y justo. Yo quiero que me cambies desde adentro. Examina mi corazón. Me dejo examinar por la palabra, esa misma que como una espada de dos filos penetra hasta el fondo de mi vida. Examina las intenciones de mi corazón. Examina todas las motivaciones escondidas que tengo adentro y cámbiame, Señor. Transfórmame desde adentro. Quiero que el fruto del Espíritu se produzca en mí, no simplemente la obediencia de alguien que con raciocinio entiende la verdad y la justicia. Yo quiero ser cambiado desde adentro, no solo hacer lo bueno, sino desearlo, amarlo, quererlo, defenderlo, tener la convicción de mi vida de santidad, Padre. Por eso, Espíritu de Dios, cambia mi vida, cambia mi vida, cambia mi corazón. Onda sota raba, que mi deleite está en obedecer tu palabra, que mi deleite esté en seguirte a ti, que mi deleite esté en sujetarme a tus palabras con amor y con la convicción de santidad y prudencia que tú me das en mi vida, Padre. Oro por cambios en mí. Cambia mi destino hasta llevarme a tu total realización, Padre. Cambia mi destino hasta que se cumpla en mí el destino profético que el cielo ha trazado para mí. Tu palabra enseña que tú me has bendecido y que en tu libro están escritas todas las cosas que después de mí fueron hechas. Por eso clamo para que haya un cambio en mi vida. No permitas que mi poder humano de libertad me extravíe del camino que tú me has trazado. Llévame hasta tu gracia, Padre. Permíteme conocer, Señor, el plan de mi vida. Cámbiame, Padre. Toma el norte de mi vida. Te entrego el control de mi vida, la dirección de mi vida, y llévame al destino profético que me has trazado. Renuncio a mis propias metas humanas. Renuncio a hacer de mi vida un ensayo humano de mi propia libertad y me entrego en tus manos. Llévame a tu gracia. Llévame hacia tus propósitos. Llévame a una realización total, Padre. Te lo pido, Señor, que yo
pueda llegar anciano hasta el último de mis días, realizado, feliz de haber cumplido el propósito, que al final de la carrera pueda yo decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Gracias, Padre, he preservado la fe y que yo pueda estar seguro que tu propósito se cumplió en mí. Por eso, Padre, te pido que cambies mi destino, que frenes todo ímpetu humano, que cierres toda puerta de extravío y que me des la lucidez para conocer tu voluntad mientras camino en ella, Padre. Cambia mi vida, es mi oración de hoy, por completo, Padre. Cambia a sí mismo en mi vida mis sensaciones. Te pido que cambies mi lamento en danza. Dame felicidad genuina, Padre. Quita toda tristeza de mi corazón, toda amargura, toda angustia, Padre. Toda obra del pasado que me sume en la tristeza y en la angustia, la traigo delante de ti. Cambia mi vida, Padre. Quita toda tristeza, no solo de mi cara, Señor, sino de mi corazón. Cámbiame desde adentro. Dame la alegría del que sabe que Dios está con él. Dame la felicidad del que se siente realizado porque está en la perfecta voluntad de su Creador. Cambia mi lamento en danza, Padre. Toda tristeza sea quitada de mi vida. Toda depresión, toda angustia, todo sentido de soledad y de orfandad sea arrancado de mi corazón y el gozo del Espíritu Santo me llene. Lléname de gozo, Padre, en este día. Dame felicidad, permítame salir en este día a desbordarme de felicidad, de realización, de gozo por toda la gracia que tú has impartido sobre mí. Cámbiame, Señor, que toda lágrima que yo haya derramado sea cambiada por gozo y por dicha. Mira mis momentos de sufrimiento. Mira cuántas veces he perdido, he fallado, he sido defraudado y mi corazón se ha dañado, Padre. Te pido que yo sea sanado y que con un corazón libre de amargura yo pueda ser feliz. Ayúdame a ser un padre feliz, un esposo feliz, un pastor feliz, un vecino feliz. Líbrame, Padre, de una sociedad de amargados que no encuentran sentido para sus días. Yo quiero encontrar el sentido para mi vida y vivir para ti, Señor, contento y feliz de toda circunstancia, aún en momentos de dificultad, que mi vida rebose de paz, de la seguridad que me da saber que tú estás conmigo y que no me abandonas. Estoy orando por cambios en mi vida, porque creo que estoy en un proceso y necesito crecer, porque renuncio al estancamiento y a la rutina, Padre. Quiero llegar a nuevos niveles. Mi oración es: cambia mi vida, Señor. Transfórmame, por favor. Cambia a sí mismo en mi condición de vida, mi escasez en abundancia. Te pido, Padre, que todo limitante de mi vida sea suplido por el poder de tu presencia y de tu gloria. Toda mi escasez en cualquier área de mi vida sea cambiada en abundancia. Mi escasez de sabiduría sea cambiada en abundancia del cielo. Abre mi mente, la mente de Cristo sea dispuesta en mi corazón cada día y toda obra del Espíritu Superior se manifieste sobre mi vida. Toda escasez en mi corazón en cuanto a afecto, en cuanto a amor, en cuanto a tolerancia de los hombres y mujeres que me rodean, sea cambiado en abundancia de amor, porque el amor tuyo ha sido derramado en mi corazón, Padre. Haz un cambio en toda escasez financiera. Pongo ante ti toda pobreza, toda insuficiencia, y sea cambiada mi escasez financiera en abundancia. Prospera mi trabajo, prospera mi productividad. Dame sagacidad humana para mis labores, para hacer todo como para ti. Dame mi más alto nivel de desarrollo en todo lo que emprenda. Mi mente tenga lucidez para ideas de gloria. Dame productividad en lo que emprendo, Padre. Estoy orando para que cambies mi escasez en abundancia. Cambia, Padre, toda escasez en mi vida, en cualquier área, y ven con tu gracia. Reclamo la abundancia de Dios sobre mi vida, del Dios que da una medida apretada, remecida en mi regazo. Padre, haz bendiciones sobre todo lo que puedo yo dar como ofrenda, que todo lo que he sembrado en ayuda a los pobres, a los necesitados, a tu iglesia, que todo lo que haya hecho en obediencia en tu pueblo a través de diezmos y ofrendas, me sea revertido en abundancia para mi vida, para mi casa, para mis hijos,
para mis nietos. Estoy orando por un cambio. Mis generaciones serán boyantes. Mis generaciones tendrán abundancia. Mis generaciones serán prosperadas. Habrá bendición en nuestras alacenas. Habrá bendición en nuestras cuentas bancarias. Tendremos recursos, Padre, no para huirte a ti, sino para bendecir tu obra, para ayudar a los pobres, para ser instrumentos de generosidad del cielo para los hombres, Padre Celestial. Oro asimismo para que cambios efectivos de fe vengan a mi vida. Cambia toda debilidad en poder para vencer. Pongo delante de ti mi debilidad, Padre. Ven y fortaléceme. Haz un cambio en mi vida. Mira las áreas en las que soy más débil. Mira las áreas en las que no he podido llegar a un nivel adecuado. Fortaléceme, Padre, cámbiame. Ese pecado no podrá enseñorearse de mí. Esa debilidad no me va a subyugar. Esa tentación no me hará caer. Tú me fortaleces, Padre. Allí donde he sido débil, entonces soy fuerte, dice tu palabra. Fortaléceme en esa área más difícil, Padre. Haz de mí un hombre preparado, no solo para vencer en mi debilidad, sino para que en esa misma área yo pueda ser un instrumento para otros, bendecir a otros débiles, entender la debilidad de otro a través de mis debilidades. Por eso cámbiame, Señor, transfórmame, cambia, Padre. Yo te pido asimismo, en el nombre de Jesús, mi forma de pensar, mis declaraciones y mis acciones. Cambia mi mente por medio de la renovación de mi entendimiento. Ayúdame a pensar con fe. Ayúdame a arrestar todo pensamiento contrario a la cruz de Cristo y a confesar desde mi interior las promesas de gloria y la estabilidad mental que me da el saber que tú has dado palabras eternas a mi favor. Oro para que mi lengua también sea cambiada, Padre, y yo pueda confesar con mis labios tu gloria, tu poder, lo que va a venir en gloria según tus promesas. Ayúdame, Padre, líbrame de confesiones nefastas, de confesiones de pobreza, de ruina, de confesiones de soledad, de confesiones de mala situación económica, de confesiones de enfermedad, de confesiones de destrucción familiar. No me permitas confesar sobre mis hijos lo peor. Ayúdame a ser una fuente de profecía gloriosa. Ayúdame a hablar en fe, Padre, porque la vida y la muerte están en el poder de mi lengua, y yo voy a comer de su fruto. Por eso hablaré palabras de paz, hablaré de sanidad, hablaré de gloria, hablaré de abundancia, hablaré de victoria, hablaré de cambios trascendentales para mi vida y para toda mi familia. Cambia asimismo en mi alma toda sequedad y lléname del Espíritu Santo. Lléname, Padre, renuévame, renueva mi fe, Padre. Oro en esta mañana, Señor, por los que debido a esta pandemia y a la cuarentena tan prolongada se han secado en su fuente interior, Padre, por los que han perdido comunión contigo, por los que han dejado de orar, por los que han dejado de congregarse, por los que lo hacen ocasionalmente, por los que han cambiado la presencia tuya en la iglesia por una pantalla. Oro, Padre, para que el avivamiento del cielo venga a sus corazones. Restaura la iglesia, Padre. Tu iglesia se levanta airosa en este día. Cambia la condición, Padre, de temor en la iglesia. La condición, Padre, de incapacidad espiritual. Yo declaro que tu iglesia se levanta y tu iglesia somos nosotros. Aviva mi vida. Avívame con fuego del cielo. Dame pasión por lo que a ti te apasiona, Padre. Que volvamos a la oración, que volvamos al ayuno, que volvamos a congregarnos. Que tu iglesia se levante airosa en medio de este tiempo difícil, para mostrar tu gloria y tu poder. Hoy, Señor, en nuestra oración, estamos pidiendo un cambio trascendental para mi vida. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, bajo la investidura que tú me das como siervo tuyo, lleno del poder y el fuego del Espíritu Santo que arde en mí, yo profetizo un día de cambios trascendentales. Hoy ese problema cambiará y será llamado bendición. Esa condición de escasez cambiará en el nombre de Jesús. Ese problema de familia cambiará. Ese hijo cambiará. Ese esposo, esa esposa será transformado. Ese problema de la laboral será cambiado. Oh, Padre, esa debilidad será transformada en poder para mantenerse firme. Yo declaro un día de cambios trascendentales. Gracias, Padre. Levanta tu mano. Dile gracias, Padre. Tú has empezado la obra y la vas a terminar.
lugar. Gracias, Padre, porque no me dejarás a medio camino. Gracias porque voy de triunfo en triunfo, voy de gloria en gloria. Gracias, Padre, porque el estado postrer de mi vida será mayor que el primero. Gracias, Padre, porque más tienes tú para darme que yo que pedirte, porque me darás mucho más de lo que yo puedo pedir. Gracias, Padre, gracias porque estoy siendo transformado a la estatura de Cristo. Mi carácter cambia, mi vida cambia, mi corazón cambia, mis actitudes cambian. Estoy siendo transformado por ti. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Enfrento este día sabiendo que estoy siendo moldeado por el alfarero para ser una vasija de gloria y de honra para ti, Padre. Yo te doy gracias por mis hermanos, por cada uno de los que hoy nos acompañan en esta oración, y pido sobre su día gracia y bendición. Bendigo a los necesitados y levanto mis manos en señal de gracia, impartiendo sobre ellos poder y liberación para hoy. Gloria sobre sus vidas, cielos abiertos y bendición en todo lo que emprendan. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Levanta tus manos al Señor, levanta tus manos y di con fe: estoy bajo el influjo de mi Dios. Estoy bajo un poder transformador que me lleva de lo menos a lo más. Estoy bajo el gobierno de mi Dios que me realiza a plenitud. Por eso digo con fe esta mañana: estoy listo. Di conmigo: estoy listo para vencer. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Gloria a Dios. Hemos terminado nuestra oración, pero no la comunión. Seguimos en comunión con Él, porque ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si tomare las alas del alba y habitar en el fondo del mar, hasta allí me guiará tu mano y tu diestra me asirá. Asidos por Él. Asidos, ahí no es una mala redacción del verbo hacer, sino asirse es tomarse. Asidos por Él, tomados por Él, agarraditos por Él, seguiremos en victoria en este día. Bendigo tu día. Esta tarde o esta, sí, tarde a las 6:30, los jóvenes tienen oración a través de Zoom. Y les invitamos para que el próximo fin de semana nos acompañen en nuestro último servicio de nuestra sede del 70 de Eugene Street. Tendremos nuestra última sede en la Fiesta para Jesús, contrarrestando el Halloween, teniendo una fiesta para nuestros niños e impartiendo y ungiendo con aceite nuestras generaciones para que sean preservados y guardados de este tiempo peligroso por el que atravesamos. Así que les invitamos para que nos acompañen en el 70 de Eugene Street y será nuestro último servicio en este lugar donde por casi 10 años hemos estado recibiendo palabra y siendo edificados. Les amo y les bendigo. Les recuerdo que Jesús es nuestro pastor. Es por eso que a nosotros nada nos falta. Y si Él está con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Los espero mañana a las 6:30 con una oración muy especial. Como se acerca el Halloween, mañana vamos a orar por nuestros hijos en todas las edades. Vamos a ungirlos y a bendecirlos desde aquí, desde Oración de Clamor, para preservarlos del día malo. Los amo y les bendigo. La sangre de Cristo garantiza la victoria. Jesús es nuestro pastor, es por eso que nada nos falta. Y si Él está con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Te amo. Feliz día.